tema que venimos hablando del inicio de la gestión, es un proyecto que está cerca de realizarse. Ya estamos, si Dios quiere, la próxima semana terminando los pliegos para hacer un llamado a licitación pública y también la posibilidad de con ese pliego nosotros poder pedir la ayuda económica tanto a Nación o provincias para sostener un sistema que por sí requiere una inversión importante por parte del Estado municipal, ya que bueno, nosotros nos encontramos cuando ingresamos a esta administración con un sistema obsoleto, bueno, que difícil de remontar, de rever, porque aquellos que habían participado o quienes instalaron las cámaras ya no tenían ningún tipo de vinculación contractual con el municipio, así que se hace muy difícil hoy sostener el sistema actual, por lo que decidimos hacer un sistema nuevo que tiene características totalmente nuevas, con lectoras de patente, anillos en todos los ingresos de la ciudad, con 3 anillos, así que un sistema ambicioso por parte del Estado municipal, donde bueno, requiere una inversión no solo en cámaras, sino también el tendido de fibra óptica. ¿Qué puede cambiar en esta oportunidad después de otros tantos anuncios que se hicieron y nunca llegó a concretarse nada? No, la decisión política firme por parte de Arturo, de que esto se concrete, así que estamos a pasos firmes. Nosotros ya hemos hablado con varias empresas y cada una nos ha dicho cuáles son las características y bueno, en función de evaluar, de empezar a conocer cómo son los sistemas de seguridad, y eso hicimos un pliego que bueno, esperemos pronto salga licitación y bueno, se presenten todos aquellos que estén en condiciones y bueno, podemos tener un nuevo sistema y contar con el apoyo económico tanto de Nación, de provincia, para sostenerlo por lo menos en el transcurso del año, para nosotros poder plasmarlo en el próximo presupuesto. ¿Ese compromiso creen que se va a ver reflejado? Sí, hay un compromiso. Ya nosotros, si se acuerdan, tuvimos una reunión con el ministro Berni, donde apoyó la iniciativa, porque es una iniciativa que no solo sirve como medida de prevención, sino también a la policía y a las autoridades y a Fiscalía de Estado para resolver un montón de delitos. Por lo tanto, tenemos el apoyo de provincia, solo saber qué puertas saber golpear, pero una vez que ya tengamos el proyecto listo. Así que bueno, estamos confiados de que este año poder contar ya con ese nuevo sistema de monitoreo. También quiero dejar resaltado que este sistema es bueno porque nosotros vimos estos últimos hechos delictivos que se dio en la ciudad, la mayoría fueron resueltos por distintas cámaras, tanto el sector privado, el sistema público, así que creemos que es una herramienta no solo de prevención, sino también para llegar rápidamente a resolver aquellos delitos que se suceden en nuestro distrito.